Hola, soy Ana Luz Ormazábal. Soy investigadora escénica, directora del Antimétodo y docente. Fui invitada a reflexionar y analizar la película Rey de Nails Atala. En Rey se explora y reconstruye un hecho del pasado. En el año 1860, Orleans-Antoine de Túnez se declaró rey de la Araucanía. Fue un francés considerado líder por algunos y demente por otros. Al ver la película, lo primero que observé fue la crudeza de sus materiales. Estos me parecieron, de alguna manera, gestos que evidenciaban la misma ficción del film. Por lo tanto, pienso que la dirección de Rey pone constantemente en duda la representación histórica que esta misma busca realizar. El gesto político en la película, que pasa por el mismo uso del lenguaje y del formato y la materialidad, tiene que ver con el planteamiento de que si nosotros podemos hacer una película de época como Braveheart o como Apocalipto de Mel Gibson, ¿no es cierto? Si yo propongo que puedo hacer una versión coherente de la historia, yo siento que políticamente entramos aún muy ideológicamente, es una zona de alto riesgo, porque uno está proponiendo, por ejemplo, que yo sé cómo era la historia y sé lo que sucedió y te lo voy a contar a ti. Y esto es la versión. Y es cerrado. Y el problema con eso es que cuando algún poder decide utilizar ese formato de comunicación de la historia y proponer eso a la población de un país, comienza a... es fácil manipular. Sí. Es fácil manipular qué es lo que pasó. Y pasa que el problema ahí, a nivel ideológico también, es que si yo estoy fingiendo que el narrativo y el formato no existe, el problema es que yo estoy confundiendo una ficción, una historia con la realidad. Sí. ¿No es cierto? Entonces, si yo llamo atención al formato, si digo esto es una especie de registro que está en deterioro, que es volátil y que hay que sospechar, esto no es fiable, esto es algo que no es fiel a la realidad, es algo que está en deterioro, se puede interpretar de distintos puntos de vista, se puede configurar de distintas maneras. Por lo tanto, yo necesito, como espectador, necesito utilizar mi inteligencia para empezar a dialogar con esas imágenes y historias, y tengo que sospechar de la historia que se me está presentando. Señor Tonoas, el único testigo en este proceso ha sido Rosales. Usted está loco. ¿Cómo se atreve a venir aquí a desafiar a la República de Chile y sus leyes? ¡Qué arrogancia! Estamos escuchando los desvaríos de una mente enferma. No merece ni la horca, señor. No merece más tiempo en esta corte, su señoría. Deje que los franceses se encarguen de su propia basura. Cuando vi esto, también desde el lado de la dirección, me parece interesante el gesto de poner la máscara. Y eso da para muchas interpretaciones, muchas reflexiones, pero me gustaría partir preguntando ¿por qué poner una máscara? Y luego, ¿cómo se dirige el actor en cine? Que el cine tiene un formato tan minimalista en general. ¿Cómo diriges a ese actor para que te dé lo que tú buscas en tu película? Y que está rozando como con lo teatral, como que roza con otro formato. Eso me parece muy interesante. Bueno, sí, a mí la idea de poner una máscara me surgió de muchas preguntas que tenía. Por ejemplo, yo pensé inicialmente, ¿qué pasa si uno pone una máscara de la misma cara del actor y uno pide a él que representa a él mismo? ¿Sí?
Entonces a Rodrigo Lisboa, que hizo de Olivier Antoine, y a Claudio Riveros, que interpretó a Rosales, ellos dos utilizan máscaras de sus propias caras. Y me parecía interesante eso porque era, a la vez que es el personaje, es también ellos. Sí. Entonces, ¿dónde está esa división? ¿Cuándo es el personaje y cuándo es la persona? Tú le quitas los ojos a los actores. O sea, y eso sí. En el cine es muy importante, la mirada, por ejemplo. Sí, entonces, eso es como un tabú en el cine. Sí, es un tabú. Entonces, con usar máscara. Desarrollar cómo se dirige a ese actor que no tiene mirada, que tiene quizás cuerpo, que tiene que hacer un trabajo vocal distinto. Pensé, ¿qué pasa en un tribunal si utilizamos máscaras que no tienen ni ojos? Y son, son como muros. Sí. Y ahí... lo que pasa ahí, que es muy extraño, es que carga una, hay una expresividad que el objeto mismo comienza a tener, sí, que uno sí, proyecta sí. encima del objeto. Sí. Y el cine creo que tiene que ver mucho con una especie de arte de proyecciones. Sí. Es como pedirle al espectador dar una especie de cancha, abrir un espacio fértil para recibir proyecciones. Mm. Y que tiene una cantidad de matices de que las diferentes proyecciones que las personas podrían tener son variadas y distintas y con múltiples capas y muy complejas. Mm. No hay una sola forma de ver. Entonces, hablando del actor, del trabajo del actor y su cuerpo, la corporalidad, sabiendo que no tienen sus caras, es distinta. Sí. Funciona de otra manera. Por lo tanto, me imaginé también personajes que eran objetos, personajes que no eran personas y que no entrara con este juego que hace la película de época convencional, que es te vamos a poner adentro del momento visceralmente para que tú sientes que realmente estás ahí. Claro, eso claro. No es la pretensión. La pretensión, la idea, la propuesta es ponerte en un lugar donde claramente estás rodeado por caricaturas, objetos, manifestaciones de algún tipo de imaginario, pero no la realidad. A partir de la construcción de Rey, entiendo que la fotografía le da un carácter a la imagen que determina el discurso visual y la experiencia del espectador. A diferencia del teatro de sala, el cine muchas veces sucede en exteriores, a la intemperie. En Rey, el paisaje es la Araucanía, con todas sus fuerzas y leyes naturales. Entonces me pregunto, ¿cómo se lleva a cabo un proceso creativo y productivo que se ve enfrentado a la implacable naturaleza? Las cenizas cubren todo. El día se vuelve noche. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi reino? Nosotros estábamos cerca de Pucón, o sea, detrás del volcán Villarrica. Y nos llegó como una nube volcánica de ceniza que se nos hizo de noche a las 11 de la mañana. Pero se nos hizo de noche, no podíais ver ni tu mano. De las 11 hasta las 4 de la tarde. Entonces, cuando empezó a llegar la nube de ceniza, ahí empezamos nosotros a filmar lo que está montado, de hecho. Pero, claro, tuvimos que, en ese momento, improvisar. Cosa que, en el cine, cuando estás filmando, lo que menos quieres es improvisar. Lo que más... tal vez podía improvisar un poco con los actores, algunos desplazamientos, pero lo que sí tú quieres es controlarlo. Querés controlar todo. Entonces, cuando se te empieza a escapar, uno se siente perdido. Como que... No sabes pero, qué rumbo va a tomar. Claro, pero también son momentos, cuando pasa eso hay que aprovecharlo, ¿cachai? Como saltar
y soltar y decir, vamos, filmemos acá, hay algo acá. Igual, si uno quiere hacer cine experimental, igual tenéis que estar todo el rato abierto a eso. Si, sí, uno, sí. Si uno quiere como acotarlo todo, y no, digamos, no va a salir magia de ahí. Exacto. ¿No? Lo importante, creo yo, dentro de la experimentación es que ocurran milagros, pues, ¿sí? De eso se trata. Quedo parado al final de este gran continente, frente al estrecho de Magallanes. Tras este cuerpo de agua está la isla de Tierra del Fuego, tierra de los patagones, la raza de gigantes, criaturas míticas del amanecer de los tiempos. Abro mis ojos y el agua ya no está. El camino ha sido abierto para nosotros. Es un milagro. Un milagro. Me interesa esta escena en particular porque esta es una escena que carga con muchos símbolos y signos. Está muy cargada. Yo me imaginaba que era un desafío grande para la foto esa escena. Algo que Niles sí le parecía importante, que sí... la pantalla recordara todo el tiempo de que nosotros estábamos viendo una película. Sí, sí. O viendo un soporte, viendo... Sí, no es transparente. Claro, no es transparente. Y tal vez lo interesante en ese caso es de que cuando entran estos momentos más oníricos, sí se vuelve mucho más transparente la pantalla. Mm. Y no habla tanto de sí mismo la película, sí, sino sí. Que habla más que nada de lo significante, lo simbólico, lo... Sí, me imagino que desde ese lugar también técnicamente debe ser difícil quizás como aunar o no aunar o tensar estos materiales tan diversos. Trabajamos todos los soportes, o sea, tanto desde el digital hasta Super 8, 16, 35, exploramos todos los caminos posibles y finalmente quedaron todas esas variantes quedaron plasmadas ahí. Y entonces todo ese proceso de ir jugando un poco con los soportes, con lo que podía aportar a cada escena, a cada soporte. Niles también hizo una segunda etapa también, que fue la deterioración del material. A mí se me contrata para justamente reducir todos los errores posibles. Claro. En este caso, no se me estaba pidiendo esto. A mí se me estaba pidiendo, por favor, quiero defecto. Y entonces exploramos todos los caminos posibles. El deseo de ser rey en un lugar al que perteneces o no, siempre es conflictivo. En la película vemos la relación de cosmovisiones distintas a través de los idiomas y de los cuerpos de mapuches, chilenos, y de Orly Antoine, un francés. Sin embargo, la película da cuenta de una relación profunda entre la tierra y el protagonista. Por lo tanto, observo que finalmente Orly logra ser rey del territorio, pero de uno inmaterial, que existe en el campo imaginario. Y en la película me encuentro constantemente con el deseo del protagonista de hacer este territorio realidad. Mi preocupación como actor originalmente estuvo centrada en el acento francés como primera dificultad. Como tratar de adaptar un idioma... o una sutileza en el lenguaje de alguien que lleva, en este caso, un par de años en Chile,
pero que todavía se equivoca, que todavía comete ciertos errores que lo distancian de una habla suya. Por Lee Antoine, él no habló, no habló realmente nunca mapudungun. Entonces me liberé un poco de esa, de ese nervio, claro, de tratar de más encima entender el mapudungun, sino simplemente tratar de hablar mi español con una cierta distorsión francesa. Oye, y una pregunta así, muy básica, pero yo creo que no tiene respuesta, como que la respuesta está en cada intérprete. Como, ¿qué hay de diferente entre el teatro y el cine desde la actuación, tomando en cuenta la experiencia en Rey? Como, ¿qué cosas tú te parecen particulares de Rey que se diferencian totalmente del teatro para ti desde lo actoral? Sí. Mira, bueno, Rey era especialmente teatral. Sí, en varios aspectos, y eso era muy desafiante. Sí, o sea, sí. También un poco frustrante, por qué no decirlo, al principio como actor, claro, cuando claro. Tú ves que tus mejores escenas del guión, esa que, la escena en que tú estás enfermo en el tribunal, que vas a defender tus derechos, de repente lees que por guión la vas a hacer con una máscara. Sí. Entonces tú decís, ah, pero ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, de repente tuve que aplicar como trabajo de máscara. Yo igual estudié un poco de comedia al arte en la escuela, tuve ese, sí. esa suerte. Y aplicar ese conocimiento al cine fue un ejercicio muy bonito. Entonces, claro, tiene cosas muy teatrales la película, más que cualquier otra. Sí. Más que cualquier otra película. Como, que por eso me interesa interesante sí. la pregunta, porque no es tan obvia la respuesta, porque es muy teatral. Es muy teatral. Pero, sin embargo, sigue siendo cine en su, sí, sí. en su forma de producir y en su forma de uno como actor de enfrentar que yo, como me he formado en actor de teatro y con experiencia básicamente en teatro y poca experiencia, por ejemplo, en televisión. Uh-huh. Tenía un poco de miedo también de cómo me iba a enfrentar a la cámara, cómo lograr esa ecualización, pero parece que concuerdo con lo que decían algunos viejos actores, viejos colegas, que en realidad es más bien un tema de como de ecualización final, la construcción yeah. es la misma y finalmente el motor de todo personaje es el alma humana nomás, y el, que uno esté conectado con esa alma y con la imaginación. Venimos en busca de Quilapan. Entonces, sobre el hombre pájaro, si nos puedes hablar un poco de él, de su canto, de lo que te pasaba a ti. Fue muy lindo el aporte del hombre pájaro. Y como tantas cosas del cine y de la creación en general, surgió de un problema, uh-huh. en realidad. Surgió de un problema, el actor que iba a interpretar ese rol no pudo hacerlo. Y tuvimos que recurrir a Lorenzo de Japán, que era el hombre pájaro, para que construyera ese personaje en último momento. Y él trajo a ese personaje, su personaje, no sé si está bien decirlo así, pero él trajo su personaje del hombre pájaro a la película. ¿Eh? Yeah. Que no, con toda su magia, con todo su lenguaje, con su comunicación con la naturaleza, fue muy lindo. Y cuando él apareció, cuando él aparece en esa escena de la película, en que él llama a los pájaros, ¿no es cierto? Sí, aparece, cueteu. Yo estaba un poco, un par de metros más alejado para no molestar, para no hacer ruido. Y se me pusieron los pelos de punta porque él empezó a saludar a los pájaros y los pájaros del bosque empezaron a responder. Fue impresionante. O sea, él estaba, no sé, ahora estaba a 10 metros, estaban grabando la escena. Y él entra como, teteu, y los pájaros empiezan, empiezan a llegar los pájaros. Fue un momento mágico. O sea, como rompiendo la representación, o sea, era pura realidad. Claro, es que bueno, también yo creo que él vive, bueno, eso es las cosas que nos falta, que tenemos que aprender, por ejemplo, de lo mapuche, ¿no es cierto? Este abismo que nosotros, de esta cultura como occidental, tiene este abismo entre lo que está detrás de la mente, ¿sí? Y se han ido como, se fueron cortando por...
por un exceso de valoración de lo racional, uh-huh. o en realidad no es que por no entender bien el rol que ocupan esas otras cosas en la comprensión de la naturaleza. Uh-huh. Y eso de los mapuches lo tiene más fresco, o lo tiene más vivo. Para mí es conmovedor entender las prácticas artísticas y cómo finalmente cada una tiene sus propias leyes, las cuales son siempre tensionadas por sus creadores o, en el mejor de los casos, reinventadas. La experimentación es algo esencial dentro de nuestro trabajo. O sea, uno va tirando experiencias de los fracasos, digamos. Entonces, que te ofrezcan la posibilidad justamente de ir probando cosas y equivocarte, y que eso pueda llegar a ser parte de una película, es un regalo para uno. Sí, yo creo que me identifiqué con el personaje, no necesariamente con sus ideas, sí. ni con su decisión de querer ser un rey de otras personas, para nada. Lo que me identifiqué con cómo un extranjero llega a otro territorio y cómo dialoga, cómo se inserte, qué hace ahí, ¿no es cierto? También encontré que había una gran metáfora del cine, del cineasta, que trata de crear un reino imaginario. Sí, porque sí. siento que Olí Antoine hizo eso al final. Sí. Era una especie de performance artist. Era una persona que logró hacer un performance sí. y logró plasmar un imaginario a través de actos que él hizo, que no logró realmente llegar a legitimarse a nivel político o histórico, pero sí a nivel artístico, sí a nivel del imaginario de las personas, y que sigue inspirando el imaginario de otros. Entonces, de alguna manera siento que eso es lo mismo que uno quiere hacer cuando hace una película, ¿no es cierto? Y es un reino de sueño. Esta película se demoró 7 años en ser creada. Era un deseo muy grande por parte del equipo liderado por Niles. Luego de estas conversaciones, interpreto la película desde ahí. Desde la insistencia y tenacidad por hacer una obra que está continuamente reflexionando sobre el hecho de construir ficción.